Sí, así mismo, mira, desde antes de iniciar la pandemia, realmente la línea de trabajo que nos dio el presidente de la República y por ende el presidente Copaco después fue que ayudemos a conectar a todo el mundo. Estamos en la información, por ende, la idea es que todos puedan acceder a eso y qué mejor que a través de Internet, ¿verdad? Y con la pandemia no paramos, con la pandemia decidimos que teníamos que tratar de buscar, de aportar nuestro granito de arena y lo que vimos es la necesidad que tiene la gente de. Al estar en los hospitales, poder comunicarse con sus seres queridos realmente. Como todos saben, con el COVID tenemos que mantener distanciamiento y no podemos más verle de repente a nuestro ser querido. Entonces, a través de la videollamada, que es lo que muchos están usando, lo pueden. Por ende, comenzamos a habilitar primeramente en el INERAM. Luego ya fuimos en el Hospital Nacional de Itauguá, que son los dos que ya están habilitados. Tienen tres puntos de Wi-Fi en distintas zonas. La mayor parte están donde están las carpas, que es donde más cubre para la gente que está ahí esperándole a su familiar. Y estamos trabajando ya en clínicas también, que es otro lugar donde tiene mucha gente internada realmente, que sería el próximo punto. Luego de eso ya va a venir IPS en Gavi y vamos a ir habilitando así a medida que vemos que hay potencial técnico realmente también para habilitar rápidamente y la necesidad de la gente. Esto sería, sí, ¿esto sería a partir de punto de acceso o está liberado, entras y está abierto? Está totalmente abierto para todos los que quieran, o sea, como te estamos diciendo, lo que más se usa es videollamada, entonces no es que la vamos a habilitar solamente un WhatsApp o algo así, es un Wi-Fi totalmente abierto, es un router especial para eso, o sea, un router que se utilizaba anteriormente en las plazas y demás, que tiene una gran cantidad de soporte técnico, o sea, muchas personas se pueden conectar al mismo tiempo realmente, ¿verdad? Entonces la idea es que todos los que estén ahí puedan conectarse, si no tienen saldo, no importa, no hay ni una publicidad, no hay nada raro, es simplemente un Wi-Fi que está libre, se conectan y listo. Y ahí pueden utilizar todo lo que quieran para lo que necesiten, mientras les toca estar ahí lastimosamente. Ya, ¿y esto del acceso a medicamentos, cómo es que está liberado? Bueno, y eso fue lo otro. Surgió el tema de aptitud de medicamento hace poco. Con eso la gente a través de la web puede ir cargando según el proceso de aptitud para acceder a los medicamentos. Y por ende lo que hicimos es, aparte del Wi-Fi, los que no estén ahí con el Wi-Fi, pero que tengan internet de Vox o Copaco, pueden entrar libre. O sea, si tenés una SIM card de Copaco o Vox, no importa que no tengas nada de saldo, o sea, tenés cero guaraníes, vas a poder entrar gratuitamente ahí. Es algo similar a lo que ya hicimos el año pasado al iniciar la pandemia con las plataformas educativas del MEC. Liberamos todas las plataformas educativas, la gente gratuitamente podía entrar ahí para no perder las clases. Entonces, seguimos aportando de esa manera para que la gente pueda, en esta pandemia, utilizar la información a su favor. Para poder luchar contra esta guerra sanitaria, ¿verdad? Y ganarla. Entonces, ¿qué mejor que la tecnología y la información que tenemos hoy en día? Históricamente, a diferencia de las anteriores pandemias que sucedieron hace muchos años, cuando eso no había internet y ahora sí está el internet y vamos a utilizarlo a nuestro favor y por ende liberamos eso a todos nuestros clientes y a los compatriotas en general para que puedan utilizarlo a su favor. Ya, así que los que quieran ingresar a esto entran gratuitamente. Es www. ¿Me pones de nuevo, por favor, Digicristo, la imagen? Era www.subsidiomedicamentos.gov.pi. Ahí es donde van a entrar. Esto está liberado. Sí mismo, están liberados ese, están liberados los wifi en los hospitales y vamos a ir habilitando nuevos hospitales para ayudarle a los compatriotas. Y En nuestra misión, como te digo, ayudando como podemos. muy bien, te agradecemos mucho este tiempo que pudiste compartir con nosotros y bueno, esta información que seguramente va a ser muy útil para la gente que la está pasando complicado, que la está pasando complejo y que toda la ayuda que puedan recibir también esta serviría para tratar de buscar medicamentos muchas veces, que bueno, lastimosamente algunos están en falta y si tenés conexión, si tenés conectividad, ahí también tenés acceso a tratar de conseguirlos de manera más fácil. Sí, eso es principalmente estar comunicado con los doctores o con los pacientes que están adentro, que no podemos vernos de frente, pero así como nos estamos viendo ahora por teleconferencia, se puede hacer.